on a slate starting in 1975 with the American National Security Agency to do the development of packet cryptography in order to support end-to-end cryptography on the internet. I was aided in this, not to say that I was alone in it, but we were aided in this by the development of public key crypto, which came along at least in principle in 1976 when Marty Hellman and Whitfield Diffie published a paper on new directions in cryptography, but there were no implementations. And what I concluded after looking at that was that this could be retrofitted into the internet. And indeed it has been in many different ways. We use cryptography in different layers in the architecture for different purposes, whether it's strong authentication or confidentiality. And I believed at the time that because it could be retrofitted, that we didn't have to interfere with our effort to demonstrate that the basic internet design was functional and was workable and could achieve its objectives. So I let that be not an afterthought, but a sort of a post-production kind of implementation. We still have a long ways to go. We still have work to do to make the network more secure. Very important point, which I didn't make very clearly earlier, is that the basic internet, the communication system, is the smallest part of this iceberg that we call the internet. It's all of the applications, the data centers, the devices that we use, the Internet of Things, the smart appliances. They're all part of this thing that most people think of as the internet, not just the underlying transmission system. And it's important to make that distinction, because a lot of the problems are up here at the top of that architecture, or if we use the iceberg analogy, the problems are down below the level of visibility. So anyway, I think security is something that is top of mind, and it's going to require cooperation of the general public as well as the private sector and government. You and I need to learn how to exercise what we'll call a security hygiene. And we should be using two-factor authentication. We should be careful about changing passwords if we're using those. I'd love to get past the point where we don't need passwords anymore. It's alternative methods. But there are lots of things that you and I need to do. Don't click on phishing email. Don't download pieces of software whose origin you don't know anything about. So we need to learn how to, this is called digital literacy, and it's important for us to introduce that into the equation. And the message for universities, for CIOs, for presidents. Well, first, let me beg the universities that support research to pay some attention to the following problem. We've been programming, speaking generally, for over 80 years, not me personally, but the community of computer scientists. And none of us have learned how to write software that doesn't have bugs. And the consequence of that is that buggy software is exploited by smart people to do all kinds of bad things in the digital world, not just the online world. I would really appreciate it if the research world would find ways of creating software development environments that expose the mistakes before we push them out the door and tell us, by the way, you've made the following error. I have to tell you that most of the mistakes are frankly stupid mistakes. They're oversights. And I'm fond of believing that most serious programmers have a little dent in their foreheads from the many times when they've gone, oh, how could I possibly have done that stupid thing? So we need help on the research side to build programming environments that expose the mistakes that we've made. The other thing we need to worry about is open source software, which is wonderful. It's lovely. Isn't it great that people share what they've done with everyone else, except the assumption that because it's open source, that means all the bugs have been found is wrong, because everybody makes the assumption that everybody else already looked for the bugs, so nobody bothers. The result is open source software is often more buggy than anything. So we need to pay attention to that. To harvest the value of open source, we also need to expend serious effort to clear up the bugs that are in those open source libraries. Those are extremely valuable insights. I hope they get heard widely. And speaking more broadly than just the technical things that I've mentioned,
We've already uncovered that the internet is an extremely complex ecosystem, which has, you know, has economic and social and psychological aspects to it, in addition to its technology. So that means the universities need to draw on talent from many different disciplines in order to understand the nature of this complicated beast and how we can make it more safe, more secure, and more useful. Thank you, Vin. This has been fascinating. I think it's it will take days only to take notes of what you've given us. It's, I'm so thankful. I'm sure I'm representing many in thanking you for this conversation and for all these insights. Well, it's I who should be thanking you, partly because you ask such thought-provoking questions. You plainly put a lot of work into that. And second, of course, you made your own significant contributions to this whole story as vice chairman of ICANN and as CIO at UNAM and in your subsequent writings. And so let me thank you for all that you've contributed and that I am sure you will contribute as this system continues to evolve into the future. Thanks, Vin. That's too much. That's all we'll do. Thanks a lot. Okay, so I will stop the two recordings that we have going. I want to pray that both of them worked. This one says the there. We have that recording, and then I will go to QuickTime. Bueno, queremos resaltar que esta conferencia ha sido muy enriquecedora para los participantes. Nos hacen llegar dos preguntas para usted, doctor Alejandro. La primera es, ¿qué opina del futuro del Internet interplanetaria? He hablado mucho de este tema con el doctor Cerf. Es muy impresionante porque al principio esto parecía algo totalmente imaginario. Pero resultan varias cosas interesantes. Por ejemplo, cuando se tienen numerosos objetos creados por seres humanos, es decir, satélites, naves, como los llamemos, dispositivos en el espacio, que están haciendo transmisiones de comunicaciones y a su vez les requieren para control, etcétera, a veces quedan detrás de cuerpos celestes, quedan fuera del alcance. Entonces realmente sí se necesita un mecanismo de interconexión, es una especie de mesh en el espacio. Las condiciones de diseño para esa red obligan a modificar importantemente los protocolos, por ejemplo, los times to live, los tiempos de transmisión, pueden ser realmente prolongados y las tasas de transmisión, los bit rates o las anchuras de banda son bajísimas. Entonces, los protocolos tienen que ser, por un lado, muy robustos y por otro lado, muy económicos. Entonces, nos obligan a recurrir a este principio, conocemos como el principio de robustez de Postel, de ser generosos con lo que se recibe, interpretarlo tan cuidadosamente como se pueda, con poca información, y por otra parte dice generosos con lo que se recibe y parcos con lo que se envía. Cada bit que se desde el espacio tiene que tener una justificación. Y eso ha obligado a una revisión de los protocolos de Internet terrestres también. Y es el trabajo que hace. Disco que fueron creadas ya para hacer hardware para estos fines. Entonces, el tema es software. Y el mensaje que nos dio al final el doctor Cerf, cuando le pedí un mensaje para las universidades, es concéntrense en formas de producir software que no contenga errores. Es decir, de evitar los errores desde el principio, de detectarlos antes de que sean cometidos. Como él mismo decía, muchos de los errores que se cometen en software, que son los que crean las vulnerabilidades, no son errores maliciosos ni errores muy graves, sino producto de descuidos.
Él mismo decía, está seguro que los programadores tienen un chichón en la frente o una cicatriz en la frente, la cantidad de veces que se han golpeado diciendo, ¿cómo pude cometer ese error? Es el mayor mensaje. El mío, además, es concentrémonos mucho en entender muy bien los principios básicos de esta tecnología, por qué es tan importante, por ejemplo, como nos lo transmitió el doctor Cerf, el principio de la hipótesis, digamos, de diseño, de falibilidad en la red, lo que conocemos nosotros, traducimos nosotros como el principio de mejor esfuerzo. Es más importante incluso en la jerarquía de los principios de diseño que el de interoperabilidad, que es el que siempre nosotros manejamos en nuestros cursos como lo más importante, o el de apertura. Todos ellos sirven a esta red de mejor esfuerzo. Y eso quiere decir también que cuando miremos hacia 5G o lo que en Estados Unidos empieza a hablar de 6G, nos preocupemos de preservar las propiedades de Internet. Mucha de esta conversación con el doctor Cerf viene de muchos años de estar en distintos organismos internacionales y sectoriales, discutiendo con gente que quiere arreglar Internet de una manera o de otra, pero que descompondría Internet en su conjunto, es decir, nos quitaría la interoperabilidad, la volvería una intranet, por ejemplo, para volverla más segura, o la volvería una red de broadcast en vez de una red de pares para transmitir mejor el video o para controlar mejor los contenidos. Entonces la pregunta es, ¿qué le puedes quitar a Internet? ¿Qué principios puedes violar sin que deje de ser Internet? Y bueno, la respuesta ha sido este condensado que nos dio hoy el doctor Cerf. Espero que les haya servido a muchos de sus participantes. Muchas de las discusiones que tenemos de política pública con temas como neutralidad de la red, o bloqueo y filtrado, o discurso de odio, o discurso de polarización, o desinformación en redes sociales, tienen remedios en la capa adecuada, en el cruce de capas, como lo dijo el doctor Cerf, si bien ya no es tan riguroso en su punto de vista al respecto, tan purista, sigue siendo algo muy importante de evitar. Hay que atacar los problemas en su capa, porque cuando te brincas las capas, empiezas a crear otros problemas. Si los temas que están prohibidos, los cruces de capas, pero cada cruce de capas que hagas tiene que tener un... Y mirando cuando dicen el futuro de Internet, pensando en redes de 5G, por ejemplo, que están implantadas en muchos países, estas redes son sumamente importantes. Tenemos que tener mucho cuidado de distinguir lo que es una red 5G, por ejemplo, al interior de una instalación, digamos, prácticamente como parte de una intranet, de lo que es como parte de Internet. Lo mismo con Internet de las cosas. Cuando hablamos de Internet de las cosas a nivel industrial, hablamos de sensores y actuadores mediados por la nube. Es muy distinto de lo que vemos cuando pensamos en los relojitos para contar pasos, los dispositivos caseros de vigilancia, etcétera. Es decir, Internet de las cosas de consumido. Y tenemos que tener en cuenta entonces este ecosistema complejísimo, siempre con base en buenos principios de diseño y estos objetivos. El objetivo que nunca se esperaron cumplir los diseñadores de Internet, que lo hemos platicado a lo largo de muchos años, fue que alcanzara la escalabilidad que tuvo. La arquitectura está tan bien pensada que su escalabilidad ha sido impresionante, ya que ha habido cambios, por ejemplo, en el protocolo IP versión 6, pues la red se ha mantenido, ha sido enormemente productivo. Entonces, tener eso en cuenta, una formación muy robusta en matemáticas, en ciencias de la computación, en programación, para construir ese futuro desde las universidades. Okay, thank you. Well, we want to thank you, Dr. Victor Gray-Cerf and Dr. Alejandro Pisanti-Varge, for having given this excellent lecture. And let me inform you that your statement of participation will be sent in a very short time. And finally, thanks to everyone who joined us in this lecture. Good morning. En nombre del Dr. Cerf, les transmito saludos y un gran agradecimiento. Que tenga mucho éxito este trabajo de Arnoux y Esti, que es un grupo muy, muy importante que vi nacer y empezar a crecer. Me parece extremadamente importante su labor y los felicito por llevarla a cabo siempre más agresivamente en el sentido tecnológico y en el sentido de servicio a la comunidad. Thank you, Mr. Alejandro Pisanti. We'll be right back.
Thank you.
Muy buenos días, agradecemos su asistencia a esta cuarta entrega de los reconocimientos a Nuya Stick, galardón que otorga la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, a través de su Comité de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Comité ANUYES TIC, a las instituciones de educación superior que se distinguen por contribuir al fortalecimiento institucional a través de la implementación de buenas prácticas en la TIC. Para dar la bienvenida oficial, escucharemos el mensaje del maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la ANUYES. Amigas, amigos y colegas, en el mundo contemporáneo, las tecnologías de la información y la comunicación han tenido un crecimiento exponencial, no solo por el efecto natural del desarrollo científico y la innovación, sino de modo subrayado por el impulso crítico de la pandemia. Esto ha obligado a la incorporación al universo digital de numerosas personas que se han visto en la necesidad de experimentar nuevas tecnologías en aspectos cotidianos, laborales y académicos. Nuestro país se ubica entre las principales economías del planeta y, naturalmente, no es ajeno a esta situación. Sin embargo, el país aún tiene grandes asignaturas pendientes en materia de desarrollo tecnológico, equidad de cobertura, así como modelos educativos que deben adaptarse a las necesidades actuales. Amigas, amigos y colegas, en el mundo contemporáneo, amiga.
Amigas, amigos y colegas, en el mundo contemporáneo, las tecnologías de la información y la comunicación han tenido un crecimiento exponencial, no solo por el efecto natural del desarrollo científico y la innovación, sino de modo subrayado por el impulso crítico de la pandemia. Esto ha obligado a la incorporación al universo digital de numerosas personas que se han visto en la necesidad de experimentar nuevas tecnologías en aspectos cotidianos, laborales y académicos. Nuestro país se ubica entre las principales economías del planeta y, naturalmente, no es ajeno a esta situación. Sin embargo, el país aún tiene grandes asignaturas pendientes en materia de desarrollo tecnológico, equidad de cobertura, así como modelos educativos que deben adaptarse a las necesidades actuales y las que ya se prefiguran hacia los próximos decenios. El buen diagnóstico de estas carencias representa para nosotros una excelente oportunidad a fin de ofrecer las respuestas oportunas y adecuadas a las necesidades que este complejo panorama demanda. Desde hace 4 años ya, nuestra asociación, a través de su Comité de Tecnologías ANUYSTIC, creó los reconocimientos correspondientes con el propósito de impulsar y destacar las buenas prácticas de las tecnologías de la información y comunicación en las instituciones de educación superior. Tales reconocimientos fueron concebidos para distinguir a aquellas instituciones de educación superior que sobresalen en el fortalecimiento institucional a través del desarrollo e implementación de prácticas innovadoras que permiten en sus méritos el mejor uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación y que son ejemplo para otros. En nombre de la ANUYES, es un privilegio para mí extender la más sincera y cordial felicitación a las instituciones de educación superior ganadoras de los reconocimientos ANUYSTIC 2021. La creatividad, profesionalismo y dedicación en el desarrollo de sus proyectos constituyen sin duda un ejemplo a seguir para otras instituciones. En esta edición 2021, 7 fueron las galardonadas con el reconocimiento ANUYSTIC en las siguientes categorías: innovación de la gestión mediante las TIC, transformación de las prácticas educativas mediante las TIC también, y las TIC en la responsabilidad social, y por supuesto redes de colaboración y vinculación con la industria en TIC. A todas ellas, nuestra felicitación y respeto. Me corresponde el privilegio de agradecer a las instituciones de educación superior ganadoras su invaluable contribución a la innovación tecnológica de México. Vaya para ustedes nuestra renovada felicitación y respeto. Asimismo, exhorto a aquellas instituciones que se quedaron a solo un paso de ser ganadoras a que mantengan el esfuerzo, la creatividad y la inyección de nuevos estímulos en sus proyectos y propuestas, de manera que participen de nueva cuenta en futuras ediciones de estos importantes reconocimientos a ANUYSTIC. Muchas gracias, enhorabuena a todos y felicidades a toda la gran comunidad universitaria. Agradecemos las palabras del maestro Jaime Balsa Esponda, secretario general ejecutivo de la ANUYES. Y a continuación, para iniciar con la entrega de reconocimientos a ANUYSTIC 2021, les presentamos el siguiente video. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, a través de su Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación, presenta los reconocimientos ANUYSTIC, un reconocimiento otorgado a las instituciones de educación superior que se distinguen por contribuir al fortalecimiento institucional a través de las prácticas que permitan el mejor uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación. Este reconocimiento tiene como objetivos: reconocer las mejores prácticas de gobierno de TI, gestión de TI y la seguridad de la información en las instituciones asociadas a la ANUYES; fomentar la participación creativa a través de la incorporación de sus aportaciones en la modernización, innovación y calidad de los procesos, productos o servicios en el ámbito de la educación superior; fortalecer la gestión del conocimiento a través de la difusión de casos de éxitos en temas de innovación y calidad de los servicios de TI en la educación superior; generar efectos sinérgicos de intercambio de experiencias exitosas y potenciar los avances alcanzados por las áreas de TI como socio estratégico entre las instituciones asociadas. Las categorías participantes de este año son:
innovación de la gestión mediante las TIC. Transformación de las prácticas educativas mediante las TIC. Las TIC en la responsabilidad social. Redes de colaboración y vinculación con la industria en TIC. Para la difusión de los ganadores, se conformó el comité evaluador que está integrado por especialistas del sector público, gobierno y académico que se encargan de evaluar tomando en cuenta diversos criterios que contribuyen al desarrollo de las TIC en las instituciones de educación superior. Los ganadores de los reconocimientos ANUYES TIC 2021 son... Ahora haremos los reconocimientos a las siguientes instituciones. En la categoría Innovación de la Gestión mediante las TIC, el Instituto Politécnico Nacional con el proyecto Modelo de Continuidad Educativa para Emergencias y Crisis. Agradecemos la presencia de nuestros invitados, Guadalupe Esperanza Trejo Parada, del Instituto Politécnico Nacional, Jessica Espinosa Díaz, de la Universidad Autónoma de Baja California, María de los Ángeles Solórzano Murillo, del Instituto de Innovación y Robótica Educativa, Alejandro Escudero Naón, de la Universidad Autónoma de Querétaro, Francisco Javier Velázquez Sagaón, de la Universidad de Guanajuato, Víctor Álvarez Casterola, de la Universidad Pedagógica Nacional. Y para recibir la presea se encuentra con nosotros Claudia Marina Vicario Solórzano, profesora investigadora y responsable del Grupo de Investigación en Informática Educativa y Sociocibernética de la CEPI UPIXA IPN. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. A nombre del Instituto Politécnico Nacional, de los investigadores y tecnólogos que formamos parte del consorcio en el que se encuentra también el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Pedagógica Nacional, UDI, INIRE, CARES y, por supuesto, los grupos de la Red LATE México y de Tecnología Educativa del propio Comité ANUYES TIC. Les agradecemos al jurado habernos reconocido en este proyecto que nos parece relevante para el país. Nos compromete mucho para seguir trabajando por la continuidad educativa en esta nación, apoyada, por supuesto, con tecnologías de información y comunicaciones. Queremos, de alguna manera, dedicar el galardón a nuestro compañero, quien partió en el 2020, el doctor Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León. Formó parte de nuestro equipo de trabajo y, Luis, desde donde te encuentres, por favor, recibe también este reconocimiento. Estamos comprometidos con tu legado. Agradecemos, por último, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el apoyo brindado para poder llevar a cabo todos los trabajos. Vamos con el siguiente ganador. La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, que con el proyecto Tablero de Indicadores de Plan de Desarrollo Institucional UPAEP. Agradecemos la presencia de nuestros invitados, el maestro José Manuel Santiago Muñoz, director de la Plataforma Tecnológica, la maestra Mónica Sisi Belalarios, jefe del Departamento de Analítica de Datos e Indicadores, la maestra Nayeli Marisol Villegas Oñate, arquitecto de aplicaciones del Departamento de Analítica de Datos e Indicadores, el maestro Luis Andrés Méndez Ortega, arquitecto de datos del Departamento de Analítico de Datos e Indicadores, y el licenciado José Luis Román Cacique, analista de datos del Departamento de Analítica de Datos e Indicadores. Y para recibir la presea se encuentra con nosotros la maestra Paola Ochoa Márquez, directora de la Dirección General de Gestión y Finanzas de la UPAE. Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecer a ANUYES y en particular a la Comisión TIC por el reconocimiento que nos están brindando para nuestro proyecto del Tablero de Indicadores del Plan de Desarrollo Institucional de UPAE. El equipo de Plataforma Tecnológica BI de UPAEP ha trabajado estrechamente con la oficina de rectoría de nuestra institución. Dedicaron muchas horas de trabajo estratégico y de programación de forma que pudiéramos generar una cultura en UPAEP de medición y de alineación institucional. Como cualquier proyecto, tuvo sus grandes retos y se tuvo que trabajar en una gestión del cambio a la par en la institución, y esto nos permitiera la adopción de la plataforma generando la confianza y certeza en la red directiva, junta de gobierno y todos aquellos que realizan las consultas y emiten los informes. Esto generó que cada vez más personas quieran tener sus indicadores en el tablero, facilitando la gestión institucional, tanto la académica como la administrativa,
y disminuyendo tiempos de respuesta para reportes internos y acreditadoras nacionales e internacionales. Las instituciones deben acompañar un modelo de gestión educativa ágil y flexible. Ese es el enfoque de toda nuestra plataforma. Y agradezco así al equipo de UPAEP que hizo esto posible, a nuestro director de plataforma. Está faltando incorporar los videos de inducción de los proyectos. El maestro José Manuel Santiago, la maestra Manuela, quien conduce los esfuerzos en nuestra área de Business Intelligence, y que con su equipo, Nayeli, Luis Andrés y José Luis, pues hacen todo esto posible. Muchísimas gracias a Núñez TIC por este reconocimiento. Muchas felicidades y vamos con el siguiente ganador, que es la Universidad Autónoma del Estado de México con el proyecto Aplicación Móvil UAM. Agradecemos la presencia de nuestros invitados, el doctor Juan Pablo Cobá Juárez Pegueros, director de Tecnologías de la Información y Comunicación, la maestra Guillermina Pérez Martínez, jefa del Departamento de Gestión de Proyectos de la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y para recibir la presea se encuentra con nosotros la doctora Heréndira Fierro Moreno, secretaria de Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Soy Heréndira Fierro Moreno, secretaria de Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México. A nombre de nuestra universidad y del señor rector, doctor Eduardo Barrera Díaz, nos sentimos muy entusiasmados y agradecidos por el reconocimiento que se hace a la aplicación móvil WIMEX. Este es un servicio digital institucional que proporciona, a través de una forma intuitiva y agradable, tanto información como servicios a la comunidad universitaria. Actualmente, contamos con casi 24.000 y 4.000 descargas en las tiendas de Play Store y App Store, lo que nos compromete a ofrecer un servicio digital de gran calidad. Continuamos trabajando para que la aplicación móvil WIMEX sea un modelo integral de servicios digitales que faciliten el quehacer diario y la comunicación. Nuestro gran reto es entonces una solución digital que sea utilizada por la totalidad de nuestra comunidad universitaria. Nuestro mundo actual exige que impulsemos soluciones digitales acordes con la velocidad en que éste se mueve, por lo que la universidad continúa implementando procesos digitales ágiles conforme a las necesidades de nuestra comunidad. Agradezco al Comité ANUYESTIC por las aportaciones que dieron a nuestros proyectos. Así también mi agradecimiento a todas las instituciones de educación superior por el intercambio de experiencias. Y en especial mi agradecimiento y mi reconocimiento al gran equipo de trabajo de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que con gran profesionalismo y con un enorme compromiso desarrollan este tipo de proyectos. Muchísimas gracias. Somos WIMEX, patria, ciencia y trabajo. Felicidades. Vamos con el siguiente ganador, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con el proyecto Uso de las TICs en la reingeniería, optimización e innovación de la gestión académica y administrativa. Agradecemos la presencia de nuestros invitados, el doctor Orepani García Rodríguez, secretario académico, la doctora Silvia Hernández Capi, secretaria administrativa, el doctor Rodrigo Gómez Monje, tesorero, el doctor Alejandro Bravo Patiño, secretario particular, la doctora Josefina Valenzuela Gandarilla, directora de control escolar, la doctora Ana Teresa Malacara Salgado, directora de vinculación y servicio social, el ingeniero Anselmo Rodríguez Parra, director de tecnologías de la información y la comunicación, y para recibir la presea se encuentra con nosotros el doctor Raúl Cárdenas Navarro, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, muchas gracias. Estoy muy orgulloso de participar en este evento. Agradezco mucho al maestro Jaime Valses Fonda, secretario general de la NUYES. Específicamente agradezco al Comité de Tecnologías de la Información y la Comunicación por este reconocimiento que recibe la Universidad Michoacana por el proyecto Uso de las TICs en la reingeniería, optimización e innovación de la gestión académica y administrativa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Recibo con muchísimo gusto y con mucho agradecimiento en nombre de la universidad este reconocimiento. Agradezco muchísimo al maestro Anselmo Rodríguez Parra, titular de las TICs de nuestra universidad, a los compañeros de la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación que trabajaron arduamente durante todo este tiempo,
y que fue un trabajo coordinado con la Secretaría Académica, con la Secretaría Administrativa, con la Tesorería y la Secretaría de Difusión Cultural de nuestra universidad, así como también con las diversas unidades académicas de nuestra institución. Este reconocimiento es el producto de un trabajo coordinado que inició hace ya más de 2 años y que se catalizó con la pandemia, que nos obligó a plataformizar procesos administrativos esenciales para nuestra universidad, como son inscripciones, reinscripciones, servicio social y titulaciones. Les puedo comentar que en este momento, en la época de pandemia, llevamos ya más de 6,000 titulados en línea y que estamos muy contentos por este avance. Brevemente les comento que cuando llegamos al titulado número 1,000, invitamos a la doctora Carmen Rodríguez Armenta para que fuera la madrina de este joven titulado, y ella nos comentó, nos invitó a que participáramos en esta convocatoria. Lo hicimos con mucho gusto y ahora nos es muy grato recibir este premio. La participación de la Universidad Michoacana la hacemos motivada por la necesidad de compartir y retroalimentar las experiencias con las demás instituciones de educación superior en el país y avanzar juntos en la transformación digital de la educación superior en México. Este reconocimiento además nos compromete a seguir transformando la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en favor de nuestros estudiantes, en favor de nuestra comunidad universitaria y en general en favor de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho a la Núñez, específicamente a la Núñez TICS. Gracias. Enhorabuena. Vamos con el siguiente ganador. Es la Universidad de Guanajuato con el proyecto Plataforma de Gestión Académica y Acompañamiento de la Trayectoria del Profesorado en Procesos de Producción, Convocatorias y Resultados Académicos. Agradecemos la presencia de nuestros invitados, la doctora Cecilia Ramos Estrada, secretaria general, el doctor Sergio Antonio Silva Muñoz, secretario académico, el doctor Salvador Hernández Castro, secretario de Gestión y Desarrollo, el maestro David Cabrera Ruiz, titular de Unidad de Apoyo de Desarrollo Educativo, el maestro Guillermo Carrillo Gallardo, del director de Servicios y Tecnologías de la Información, y para recibir la presea se encuentra con nosotros el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias, muy buenos días. La entrega del reconocimiento a Núñez TIC siempre ha sido altamente estimulante para las instituciones, para estar en ese proceso permanente de mejora continua. Indudablemente, en estos tiempos en los que nos encontramos, precisamente adquiere todavía mayor significado. Y adquiere mayor significado porque, hay que decirlo, nuestras comunidades universitarias merecen la motivación, el reconocimiento al trabajo que estamos realizando. En este sentido, quiero compartirles muy brevemente en qué consiste nuestro proyecto. Quienes me acompañan, la Secretaria General, el Secretario Académico, el Secretario de Gestión y Desarrollo, están aquí porque representamos un trabajo en equipo. Es un proyecto que vincula a todas las áreas, a diversas áreas de las 3 secretarías. Pero sobre todo, estamos aquí porque somos profesora y profesores de tiempo completo. Y hemos vivido en carne propia la angustia que significa tener diversos canales de gestión en los que debemos incorporar nuestros documentos y no contar con un expediente único. En este sentido, la plataforma con la cual obtenemos este reconocimiento precisamente optimiza la tecnología para que tengamos las profesoras y los profesores un expediente único. Es decir, todo aquello que ingresa a la institución no tenemos por qué ingresarlo de nueva cuenta. Y que eso nos sirva para todos los procesos y todas las convocatorias que emita la universidad o bien aquellas en las que nosotros participamos. El proceso en el Sistema Nacional de Investigadores, para adquirir el perfil PRODEP, etcétera, etcétera. Por lo cual, es un esfuerzo colectivo. La tecnología con la Secretaría de Gestión y Desarrollo, la parte académica con la Secretaría Académica, y para que esto permee en toda la institución, en sus órganos colegiados, en las gestiones que realizan las autoridades unipersonales, y en suma, se traduce que a quienes nos dedicamos a la academia se nos libere en la medida de lo posible de la burocracia y nos focalicemos al esfuerzo eminentemente del desarrollo de las funciones sustantivas. En eso consiste. Agradezco a mi equipo y les expreso mi reconocimiento a quienes han hecho posible
que se nos otorgue ese reconocimiento. Y por supuesto, nuestro reconocimiento a la NUYES, un saludo al maestro Jaime Valls, y también un reconocimiento a todas las instituciones hermanas que hoy reciben también su distinción. Indudablemente, esto se traduce también en un compartimiento de experiencias, puesto que es una magnífica oportunidad para conocer qué están haciendo otras instituciones hermanas, qué buenas prácticas han visualizado y qué podemos compartir nosotros. Finalmente, también se traduce en un compromiso porque sabemos que quienes estamos involucrados en el desarrollo de la gestión universitaria, nos involucramos en un proceso permanente. Lo que hoy logramos, a su vez, representa un reto para hacer mejor todo aquello que tenga que ver con la educación superior y el desarrollo de sus funciones sustantivas. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Felicidades y continuamos con el siguiente ganador en la categoría Transformación de las Prácticas Educativas mediante las TIC. El ganador es la Universidad Autónoma de Nuevo León con el proyecto Examen de Ingreso en Línea. Agradecemos la presencia de nuestros invitados, el ingeniero Tomás Rodríguez Elizondo, subdirector de Proyectos y Servicios, Irán Alejandro Galván Álvarez, administrador de proyectos de TI, Dirección de Tecnologías de la Información. Y para recibir la presea se encuentra con nosotros el doctor Mario Alberto González de León, director de Tecnologías de la Información, Secretaría de Innovación y Desarrollo Digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nuevamente, en la categoría Transformación de las Prácticas Educativas mediante las TIC, el ganador es la Universidad Autónoma de Nuevo León con el proyecto Examen de Ingreso en Línea. Y agradecemos la presencia de nuestros invitados, el ingeniero Tomás Rodríguez Elizondo, subdirector de Proyectos y Servicios, Irán Alejandro Galván Álvarez, administrador de Proyectos de TI, director de Tecnologías de la Información. Y para recibir la presea se encuentra con nosotros el doctor Mario Alberto González de León, director de la Dirección de Tecnologías de Información, Secretaría de Innovación y Desarrollo Digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias. Quiero agradecer a todo el equipo ANUISTIC 2021 por la oportunidad que nos brindan, a cada una de las instituciones participantes de compartir nuestros logros y proyectos alcanzados. Este producto es un examen de ingreso en línea, ha sido posible gracias al esfuerzo, dedicación y compromiso de cada uno de los colaboradores en nuestra institución y el invaluable apoyo de nuestro señor rector y nuestros secretarios de esta universidad. Todos trabajando en equipo y con perseverancia se logró obtener un excelente resultado. Me es muy grato estar hoy dirigiéndome ante ustedes y es un honor para la Universidad Autónoma de Nuevo León recibir este reconocimiento por tan distinguida asociación. Muchas gracias. Muchas felicidades. Y finalmente, en la categoría de las TICs en la responsabilidad social, el ganador es la Universidad Autónoma de Baja California con el proyecto No Más Digital para reportar actos de violencia y discriminación en espacios universitarios. Agradecemos la presencia de nuestro invitado, Antonio Rodríguez Berreyesa, Coordinador General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California. Para recibir la presea se encuentra con nosotros el doctor Daniel Octavio Valdés Delgadillo, rector de la Universidad Autónoma de Baja California. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Saludo con mucho gusto a los presentes. Y al mismo tiempo me permito externar mi más sincero agradecimiento por la distinción de la Universidad Autónoma de Baja California se le ha hecho acreedora con la aplicación No Más. Como bien se ha explicado en el video, este aplicativo surge de la necesidad de hacer frente a un problema que afecta gravemente a la sociedad y en tanto que nuestra institución no se encuentra fuera del esquema social, es inevitable que también fuera afectada. Este aplicativo representa que no solo somos conscientes de la existencia de un problema, sino que tomamos acción para erradicar las indeseables prácticas, para lograr tener espacios de aprendizaje y convivencia óptimos y en condiciones de seguridad para toda nuestra comunidad universitaria. Este reconocimiento nos dice que vamos por buen camino y que no debemos claudicar en la búsqueda del aseguramiento de las mejores condiciones dentro de la universidad, pues esto se replicará para una mejor sociedad. Agradezco a todo mi equipo de trabajo, por supuesto, gracias a la NUYES por esta distinción.
Muchas gracias a todos. Muchas felicidades. Y bueno, pues para conocer un poco más acerca de todos los proyectos de los ganadores, de las instituciones ganadoras, les invito a que veamos la proyección de cada una de estas instituciones, los proyectos que estuvieron presentando y participando y que resultaron ganadores. Ya estamos fuera del aire, estamos movidos. Ahorita solamente estaríamos con la felicitación, una más reitero la felicitación, y vamos con las menciones especiales, ¿es correcto? Politécnico Nacional y responsable de la Red LATE México, así como del Grupo de Tecnología Educativa del Comité ANUYESTIC. Estamos aquí a nombre de mis compañeros también para agradecer este reconocimiento a nuestro proyecto, un proyecto que lleva por nombre continuos, ¿correcto? El modelo de continuidad educativa para la transmisión en Facebook está saliendo este mensaje, este audio. Este proyecto es producto de una alianza muy rica entre la comunidad Red LATE de la Universidad Universitaria para el Desarrollo de Internet y también el Grupo de Tecnología Educativa del Comité ANUYESTIC. En esta alianza estratégica, pues vimos un espacio de necesidad nacional y aplicamos la convocatoria CONACYT, que tiene que ver con COVID en el 2020, y salimos seleccionados en la demanda número 12, y aprovecho, por tanto, para agradecer a mi compañera, la doctora Rocío Huerta Cuerpo, y a mi compañera, la maestra Guadalupe Esperanza Trejo Parada, a las dos del Instituto Politécnico Nacional, pero también a la doctora María Soledad Ramírez Montoya del Tecnológico de Monterrey, a la doctora Jessica Espinosa de la Universidad Autónoma de Baja California, al doctor Alexandro Escudero Naón de la Autónoma de Querétaro, al doctor Francisco Javier Vázquez Agaón de la Universidad de Guanajuato, al maestro Víctor Álvarez Castorela de la Universidad Pedagógica Nacional, a nuestro compañero que ya partió de este plano físico, el doctor Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León, en paz descanse, de la Universidad de Guadalajara. También agradecemos a la licenciada Marta Angélica Ávila Vallejo de CUDI, a la licenciada María del Rocío Cos Murillo de CUDI, al doctor José Pedro Rocha Reyes de la Red LATE, al maestro José Luis Ponce López de la Núñez, a la maestra María de Los Ángeles Solórzano Murillo de Ñire y a la maestra Nancy Gertrudis Salvador de @cares. Somos 16 personas las que contribuimos en llevar a buen puerto este proyecto en el 2020. Este proyecto se hospedó en el Instituto Politécnico Nacional y es un proyecto que tuvo como principal objetivo y producto la creación de un modelo teórico que está basado en las mejores prácticas que encontramos al estudiar 203 instituciones de educación superior miembros ANUYES. Y ahí, bueno, ustedes van a poder ver, hay un libro publicado con este modelo, está en forma gratuita, está disponible en el portal de ANUYESTIC y también en el portal de Red LATE. Y este modelo, pues, nos plantea los criterios básicos de soporte a decisiones para dar continuidad a servicios educativos en emergencias y crisis, también las etapas en las que tenemos que estar considerando un plan estratégico de esta naturaleza para la continuidad. Mi nombre es Mónica Sisi Belalarios, soy de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, que es UPAEP. Nosotros participamos con el proyecto de creación del tablero de indicadores de plan de desarrollo institucional aquí en UPAEP. Los principales logros y beneficios institucionales que hemos aportado a la institución con este proyecto en la creación y automatización es que hemos facilitado la visualización y seguimiento de avances alcanzados en cada objetivo estratégico y específico del plan de desarrollo institucional,
algunos beneficios principales, por ejemplo, es el tema de reducir tiempos, hay mayor transparencia, se consolida la información en un repositorio único de toda la institución, mejoramos la calidad y gobernanza de los datos y también incluimos una entrega automatizada por correo electrónico a todos los responsables de los indicadores para que puedan revisar de forma oportuna el avance que tienen hacia las metas actuales y las metas al 2023. Esta información se hace llegar de manera bimestral a directores generales, vicerrectores, decanos, directores académicos principalmente. Nuestra experiencia en el proceso de estos reconocimientos ha sido muy buena. Consideramos que cuentan con una estructura con tiempos y etapas muy bien definido, lo cual pues, nos facilitó el seguimiento que tuvimos conforme íbamos avanzando, ¿no? Adicionalmente, también consideramos que la documentación que teníamos previa al proyecto nos facilitó el alta a la hora de subir en esta primera etapa del proyecto. En la etapa de la entrevista para nosotros fue fundamental, ya que pudimos mostrar de manera tangible el proyecto, detallar mucho más al respecto y además todo el equipo principal pudo participar en ella, lo cual enriqueció mucho más la presentación. Consideramos que participar en este tipo de eventos nos motiva también a continuar buscando soluciones en donde la tecnología está enfocada a lograr un impacto positivo en la gestión de las instituciones. Gracias. Hola, soy Jesús. Hola, soy Pablo. Hola, soy Daniel. Hola, soy Gerardo. Hola, soy Guillermina de la Universidad Autónoma del Estado de México y nuestro proyecto es aplicación móvil web. A continuación les vamos a comentar los principales beneficios de este proyecto. Los alumnos pueden consultar sus calificaciones, también pueden consultar nuestra cartelera cultural que ofrece la universidad, eventos deportivos. También puede ver la parte de rutas, como son los espacios universitarios, y próximamente vamos a iniciar a operar el Podrobús, en cuanto sea permitido. Y vamos a también en la parte de preferencias, a poder iniciar y cerrar sesión, también ver cómo pueden cambiar sus contraseñas de acceso a algunos servicios. También tenemos la parte de comunicación, donde los alumnos pueden consultar las redes sociales de la universidad, el rector y nuestros canales de radio y televisión de la universidad. También tenemos la parte de servicios de impacto y servicios que la universidad ofrece hacia los alumnos. La aplicación móvil se desarrolló de forma nativa para ambos sistemas operativos. Esto permitió acceder a todas las funcionalidades de cada plataforma de una forma más óptima. Y bueno, toda la información que se consulta en la aplicación con la aplicación móvil es en tiempo real. El diseño responde a uno de nuestros símbolos universitarios, que es el panal de abejas. Buscamos simplificar el mensaje, el uso de él. Nuestro gran reto como equipo es que esta aplicación institucional se convierta en un servicio digital para toda la comunidad universitaria y que pueda tener acceso a estos servicios de impacto que ofrece la aplicación y que lo pueda utilizar en sus actividades diarias. Como experiencia dentro de la parte de registro de proyectos ANUI, reconocimientos de ANUI STIC, tenemos esta parte que fue muy motivador para nosotros como equipo de la Universidad Autónoma del Estado de México, del área de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones, el haber participado en este proyecto. El registrar la información fue para nosotros muy sencillo, dado que estamos utilizando buenas prácticas, mismas que se
muestran en el formato que ustedes tienen de registro. Eso nos facilita a nosotros mucho el trabajo. Estamos como hablando de lo mismo. Y también la parte retroalimentadora, cuando nos reunimos con los expertos y nos entrevistaron, para nosotros fue muy enriquecedor el escucharlos, darnos sus opiniones, porque eso nos permite mejorar nuestra aplicación móvil web. Entonces, pues seguimos nosotros como universidad buscando esas mejoras, hacerla institucional, que sea de impacto y que sea única y de utilidad, sobre todo a la comunidad universitaria. Gracias. Buenos días, mi nombre es Anselmo Rodríguez Parra, soy director de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y participamos con el proyecto Uso de las TICs en la Reingeniería, Optimización e Innovación de la Gestión Académica y Administrativa en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Con este proyecto, la universidad siempre ha priorizado la mejora de los servicios que ofrece a su comunidad a través de analizar, simplificar y hacer una reingeniería y, cuando es posible, sistematización de los procesos. Durante el periodo de esta convocatoria, se redoblaron esfuerzos para mejorar los servicios debido a la complicación de la prestación de los servicios de manera presencial a causa de la contingente sanitaria que estamos viviendo. En este análisis se identificó que era posible trabajar con los procesos, sobre todo al servicio de los alumnos y académicos. En particular, la inscripción, la reinscripción, el servicio social y la titulación. Todo esto, pues, utilizando los recursos con los que ya contaba la institución, tratamos de identificar mejoras y simplificaciones. Esto nos llevó a que durante este periodo se pudieran realizar más de 4,000 titulaciones en línea. Anteriormente, pues, se hacían de manera presencial los actos protocolarios. Sin embargo, debido a la contingencia sanitaria, pues tuvimos que implementar un proceso de manera muy ágil, porque nuestra universidad tomó la decisión de no suspender actividades académicas y trasladarlas en línea. Y desde marzo, el personal se fue a sus casas, los alumnos se fueron a sus casas y todas las actividades se realizaron en línea. En particular, con el proceso de inscripción, tuvimos que trabajamos en la digitalización de los documentos en línea, de tal forma que los alumnos pudieran subir sus documentos desde sus casas y todo el proceso se pudiera realizar en línea, además de el pago de las cuotas y todo lo que se requiera. Esto nos ayudó a que los alumnos no tuvieran que desplazarse a la ciudad de Morelia o a alguna de las otras ciudades donde están las instalaciones de la universidad. Además, pues evitar los traslados, las filas y además reducir los tiempos, así como reducir el consumo de papel. Estos procesos que hemos estado trabajando, estamos convencidos que se deben de quedar así y se deben incluso, en la medida de lo posible, seguir simplificando. Además, trabajamos en el proceso de reinscripción en línea, de tal manera que los alumnos puedan reinscribirse en línea sin necesidad igual de que se tengan que desplazar a la ciudad de Morelia o a la ciudad de Uruapan o cualquier otra de las ciudades donde tenemos las instalaciones y además agilizar los tiempos, reducir los tiempos. Se puso también en marcha un proceso que veníamos analizando, que es todo el registro y la liberación del servicio social de los alumnos. Nuestra universidad pues es una de las pioneras en la implementación del servicio social en el país. Y trabajamos en un rediseño de todo el proceso, desde el registro de la solicitud, desde el registro del programa de actividades, el registro de los reportes bimestrales, el reporte global, hasta la emisión de la constancia de liberación. Soy David Cabrera Ruiz, titular de la Unidad de Apoyo al Desarrollo Educativo de la Universidad de Guanajuato. Presentamos el proyecto Plataforma de Gestión Académica y Acompañamiento de la Trayectoria del Profesorado en Procesos de Producción de Convocatorias y Resultados Académicos.
Delante de mí exponen los beneficios de este proyecto la maestra Yasmín Sansores. Hola, Yasmín Sansores, del Departamento de Desarrollo Docente. Y a mí me gustaría platicarles sobre los beneficios que esta plataforma ha contribuido en la vida de los profesores y en la misma vida institucional. El primer beneficio, pues, es la simplificación administrativa. Con esta plataforma hemos logrado un impacto positivo en las funciones de los órganos colegiados, dado que obtuvimos una reducción en los tiempos de evaluación, promovimos el diálogo colegiado y permitimos que el proceso de evaluación sucediera de manera eficiente y objetiva. Un siguiente beneficio que hemos obtenido con esta plataforma es la mejora en la gestión, ya que nos ha permitido tener un mayor control y un seguimiento en la integración de los procesos institucionales que están relacionados con la trayectoria académica de nuestros profesores. También la plataforma nos ha permitido digitalizar, nos permitió enfrentar la pandemia a partir de transitar los procesos de manera en papel y en físico, a una manera mediada por la tecnología, permitió que los profesores pudieran digitalizar todos los documentos y las constancias probatorias que se requieren para evaluación de su trayectoria académica en términos de estímulos y de otras convocatorias institucionales. También, entre otros de los beneficios que hemos obtenido, pues es la eliminación al 98% del uso del papel, lo que nos ha permitido además agilizar la gestión académica del profesor, enfatizando las funciones sustantivas y reduciendo el tiempo que el profesor dispone para realizar los trámites administrativos. Cristian Aguirre, actualmente me encuentro como a cargo de la coordinación de arquitectura dentro del Departamento de Sistemas. Y bueno, en el ámbito tecnológico, esta plataforma nos permite contar con un repositorio institucional de actividades, el cual es configurado por la Unidad de Apoyo al Desarrollo Educativo, que después es expuesta a través de los profesores, a través de una plataforma la cual siempre se encuentra disponible y que permite al profesor capturar toda su información y todas sus actividades que realiza a lo largo del año. Esta información se almacena en un data warehouse y en combinación con la arquitectura de microservicios permite al profesor utilizar estas mismas actividades en diferentes procesos institucionales, permitiendo que los diferentes sistemas de la Universidad de Guanajuato se comuniquen entre sí. Esto, bueno, trae muchos beneficios en cuanto a que permite ahorrar tiempo al profesor porque no tiene que volver a capturar, y a la institución en la optimización de recursos, ya que al tener toda esta información concentrada y disponible para ellos, pues facilita toda la comunicación. Además, la institución se ve beneficiada en la obtención de reportes e indicadores que le permiten identificar áreas de oportunidad para fortalecer las capacidades académicas de sus profesores. Todo esto mediante técnicas de minería de datos y de business intelligence. Mi nombre es Mario Alberto González de León, director de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El proyecto que presentamos fue examen de ingreso en línea de la Universidad Autónoma de Nuevo León, perteneciente a la categoría Transformación de las Prácticas Educativas mediante las TICs. El objetivo de la práctica fue llevar a cabo la aplicación del examen de ingreso en la modalidad en línea para los aspirantes que desean ingresar en los diferentes programas educativos de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de todas las escuelas de nivel medio superior del Estado de Nuevo León. Dentro de los principales logros y beneficios institucionales que aportó este proyecto son: se dio una continuidad a las actividades académicas debido a la pandemia COVID-19. En el nivel superior se atendieron a 35 facultades de la universidad y participaron 38,221 aspirantes en el examen de ingreso. En el nivel medio superior, se atendieron 113 planteles de preparatorias del Estado de Nuevo León, preparatorias de la universidad, escuelas incorporadas de la universidad y subsistemas de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, y participaron 55,457 aspirantes en el examen de ingreso. Se trabajó en una campaña de difusión para los aspirantes del proceso en línea a través de medios oficiales institucionales, página web, redes sociales, correo institucional, etc. Se puso a disposición de la comunidad de aspirantes un centro de ayuda
para atender todas las inquietudes e incidentes derivados al proceso de registro y del examen de ingreso. Integrar la plataforma de exámenes en línea con los sistemas institucionales de la universidad para dar una atención integral a los aspirantes. La entrega y publicación de los resultados del examen de ingreso se dio a la mitad de tiempo de cuando el proceso era presencial. Por último, les comparto que tuvimos una grata experiencia en la participación de nuestros proyectos en los reconocimientos ANUIS TIC 2021, ejercicio que nos sirvió para documentar de una manera ejecutiva nuestras prácticas y darnos cuenta de los beneficios institucionales que han dejado. Servidor Antonio Rosalío Rodríguez Berreyesa, representamos a la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC, con el proyecto denominado No Más, una plataforma digital para reportar actos de violencia y discriminación en espacios universitarios. Como principales logros o beneficios que la comunidad universitaria ha obtenido con este aplicativo, primero es el hecho de que puedan sentirse tranquilos y seguros dentro de los espacios universitarios, que sepan que no va a haber por ningún motivo solapar actitudes relacionadas con violencia de ningún tipo, de ninguna índole. Tenemos más de 66 mil estudiantes en la universidad, más de 8 mil trabajadores también, y creemos que este aplicativo ha tenido un beneficio y un impacto muy positivo hacia el interior de la comunidad universitaria. Hemos recibido ya un número significativo de denuncias, más de 900, en donde pues, se han hecho acreedores, sanciones, por supuesto, a las personas que han incurrido en este tipo de actitudes indebidas. En la actualidad, este aplicativo está llevando un proceso de mejora para poderse ampliar y también que los trabajadores universitarios puedan presentar estas denuncias a través de la aplicación. Debo de destacar forma muy general que se alinea este aplicativo con un acuerdo que emite el señor rector y que constituye también los comités de prevención y atención a los casos de violencia de género hacia el interior de la institución llamado COPAVIC. Adicional a ello, bueno, los resultados cualitativos destacan la consolidación de herramientas tecnológicas como un canal de comunicación confiable y seguro, una promoción de la cultura de la denuncia entre la comunidad universitaria, la operación del proyecto del protocolo de atención y seguimiento a casos de violencia de género en la UABC se ha hecho palpable y bueno, muy, muy posible, ya que constantemente se llevan revisiones, constantemente se está aplicando y gracias a esto bueno, tenemos el fortalecimiento de una formación integral sustentada en el respeto de los derechos humanos y en el código de ética de la UABC. Con el aplicativo No Más, la UABC bueno, materializa su compromiso con los valores universitarios y avanza en el cumplimiento de la responsabilidad social. La felicitación a los ganadores del reconocimiento ANUIS TIC 2021. Su contribución, sin lugar a dudas, es de mucho valor a nivel institucional, pero sobre todo buscamos con este ejercicio exponenciar su impacto en la educación superior al nivel nacional e internacional. Cabe hacer mención que tuvimos algunos proyectos que estuvieron a un paso de obtener el reconocimiento y por ello el Comité ANUIS TIC recibe una mención especial las siguientes instituciones. Universidad Autónoma de Nuevo León. Universidad Autónoma del Carmen. Idea, por favor. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La Universidad Nacional Autónoma de México. La Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Yucatán. En la categoría de transformación de las prácticas educativas mediante las TIC, la Universidad Autónoma de Nuevo León,
la Universidad Autónoma del Estado de México, la Fundación Universidad de las Américas Puebla y la Universidad Veracruzana. En la categoría de las TIC en responsabilidad social, el Instituto Tecnológico Superior de Tezuitlán y la Universidad de Guanajuato. A todas ellas, felicidades. Y pues para nosotros es muy importante resaltar la participación de todas y cada una de las instituciones de educación superior que hicieron posible esta cuarta entrega de reconocimientos a NESTIC en esta convocatoria. Además, agradecemos de manera muy especial al Comité Evaluador, quienes fueron los encargados de evaluar y retroalimentar los proyectos participantes, y cabe hacer mención que el presente comité está formado por el sector privado, de gobierno y académico, dando con ello una perspectiva integral. Con esto reconocemos la labor de los integrantes de la coordinación de los reconocimientos a ANUI STIC, integrado por responsables institucionales de nuestras universidades asociadas al ANUI. A nombre de la coordinación de los reconocimientos a ANUI STIC, les damos las gracias a todos los que hicieron posible llevar a cabo estos reconocimientos a ANUI STIC 2021. Que tengan todos muy buenos días. Thank you.
Thank you.